acá, 20 centímetros. Vamos a cortar acá. Ahí está. Esto buena y cortamos. Después se cortan los cruces, que es muy sencillo, esto no se deshilacha, corten tranquilo. Ahí. Así nos queda para atar una colita más o menos unos 20, 30 centímetros. Y este. Arra 80 metros, 8 metros de... 8, 7 metros. El atado, muy sencillo, que trabe dos vueltas y una... Esto lo hacen una sola vez y no lo atan más porque no la sacan después, solamente la cuelgan la malla. En 6 años lo hacen una vez sola. Así que... que trabe, ¿no? Eso es track, claro, así no se destaca. Tenemos aproximadamente los 80 centímetros, ¿no? Vamos a ir amacando. Para que, el amacarlo es para que se acomoden las cadenitas. Se van, cuando la distancia es más larga, más fácil todavía. Más fácil. Así viene más. Y ahí atamos con un alambre, ¿no? A metro y medio, más o menos, pero es igual que... Van clavadas y justo a la altura del lado de arriba tendría que ir. Para tomate. Tomate es más trabajoso, pero más que nada en un cherry, en un cultivo que se hace con 2 o 3 gajos. Ahí se puede usar perfectamente. Pero el pepino, el chaucha, en eso anda muy bien. La chaucha que se viene agarrando sola. Así que la red esta anda muy bien para conocer este tipo de cultivos. Y lo bueno de esto es que se va dando una forma a la planta, que no se haga muy cerrada, que no se pueda curar, que tenga más problemas de plagas. Así que esto es una forma de mantener más limpio el cultivo, que dure más tiempo y tener más rendimiento también. Exactamente. Y tienen 6 años de duración. Garantía por nuestra trayectoria de 35 años en claveles más que todo, ¿no? Más que nada en clavel. Y desde hace un tiempo largo, 15 años la están usando ya. No es reconocida, por eso hacemos esto, para que la reconozcan y la empiecen a utilizar ustedes también. Son 6 años de malla. Olvídense de la malla por 6 años. Y desde luego, cada productor va a tener su forma de cultivar, su forma de agarrarla, su invernáculo, diferentes maneras de tomarla de las puntas. Esto es algo precario para que darle una demostración. Y fundamental es estirarlo, estírenla, ese 10, 8% 10, eso es, fundamental. Estirarla, después lo demás ustedes arreglarán, porque son todos productores y saben trabajar. Entonces, lo principal que quiero remarcarles es el estiramiento de la malla. Y no se la afloja más y no hay que restirar. Quedó tensa, no se afloja más.
No es como el alambre, muchas veces que el alambre hay que retirarla de vuelta porque se va estirando. La malla no. La malla quedó tensa y con las diferencias climáticas no se les corta, no se corta la malla. Aguanta la dilatación y la contracción del clima. A las noches muy frías en invierno no corta. No, es muy cojonuda. Podrán consultarlo con muchos clavereros de la zona que hace años que la utilizan. Cuando calculen el largo del invernáculo, la distancia que van a usar de malla, no es la totalidad del largo de los techos. Si son de 50 metros, no cuenten 50 metros, porque van a tener unos 4 metros por cada lomo que van a poder estirarla. Así que van a ser en vez de 50, 46, 45 metros por lomo. Así que la cuenta hay que sacarla con unos metros menos. Y tengan en cuenta esto, que van a ser 4 o 5 metros que hay que estirarla. Así que por ahí va a estar la malla por ahí por el medio y la tienen que llevar hasta acá. No es que llega hasta acá y la ata. Esto hay que tensarla. Hay que tensarla. Fundamentales, porque mucha gente, he tenido clientes que la ponen la malla y no la estiran. La malla funciona, pero que le tienen que poner caña a lo loco. Y no, estirándola no hace falta tantos cañas. Cada 2,5 metros, 3 ya funciona perfectamente. Y hay veces que la ponen cada 4. De acuerdo a cómo cargue la planta. Cada 4 metros la caña, pero bueno, si no le ponen, no la estiran, se la van a tener que pasar poniendo caña, porque la malla tiene que estar estirada. Cortamos los cruces, no se deshilacha, se los remarco. Venga, venga más cerca. Si alguno quiere practicar, lo dejo. Y esta también. Esta es la de arriba. Bueno, estamos este, espera. Ahí. Cortamos los cruces. Para que quede, no quede tan cruzada, bueno, no importa, pero para que quede más derechita y un poquito más prolija. Nos guiamos por el cruce. Este. Vamos a sacar el alambre de arriba, si no vamos a poner. ¿No? Para ponérselo de atrás. Nosotros la otra colocación la pusimos así. Y lo atamos de acá. Pero después nos pareció que quedaría mucho más fuerte y no dependemos de un alambre colocándolo de atrás. Se pone. La fuerza apoyada sobre el palo. ¿Sobre el palo? Ahí. Al piso. También algo que le quiero remarcar. Si por casualidad cortan la malla, se puede volver a atar. Mucha gente agarra un pedazo de alambre, hace dos ganchitos y se engancha, no en la punta, porque si usted lo engancha acá en la punta, ¿qué hace? Hace esto, 3 o 4 jinglas para acá, yo le digo jinglas, pero a cadenita, ahí ya no se sale más. Entonces vos enganchás un alambre dobladito, uno de estos, lo doblás, haces un gancho así, enganchás acá y donde cortaste enganchás del otro lado y ya está. Muchos agarran un pedazo de red, atan un nudo y atan otro nudo. Con el alambre, todo el mundo tiene alambre, ahí corta un pedacito, hace ganchito. Porque a veces sin querer, viste, la cortaste con la tijera, sacaste el pimiento. Y entonces no hay problema, le meten un alambre, pero siempre no en la punta. 3 o 4 para atrás, lo meten ahí adentro y en el otro lado igual. Y le hacen cortar, no se agarra de ahí, de esa última vuelta. Porque van a ver que se le va a destejer, pero no se deshilacha. Vos tirás de la punta y no se deshilacha. Pero si tirás de la jingla, sí, ¿entendés? Bueno, acá no porque quedó trabadito, pero corres el riesgo de que se te corte. 3 o 4 ahí lo enganchaste y listo. Hasta le digo más, si ustedes tienen el cultivo, cuando terminaron, la levantan toda, la dejan acá.
tiene un poquito más. Y les queda todo esto para trabajar tranquilo abajo. La limpian, sacan la planta, cortan la planta y la tiran para abajo. Por ahí les cuesta un poquito, pero en realidad estamos hablando, es cortarla y tirar para abajo. Y antes se va a romper siempre la planta, va con la red, va a cortar a la planta perfectamente. Incluso esa berenjena. Ahora si tienen le pegamos una pelota. Un 8 y 10%, sí. Es igual que la vez, ¿sabes? La cosecha, por lo general, invierno colocada en mediodía. Una cosa que quería decir, cuando compran 1000 metros y le quedó por la mitad una malla, la atan. Puede atar tranquilamente, entonces un nudo cruzado y otro arriba. Dos nudos, ¿no? Cruza acá y después en la punta trabas. No se te corre. Y la puedes, te queda el nudo en la mitad. No vas a desperdiciar nada. A summer that I got a broken bottle top and one man soul. They follow each other all the way, you know. Cause they got nowhere to go. And it's why I want you to know I'm starting with the girl in the mirror, yeah. I'm asking him to change his way, yeah. No message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at the sun and then make the change, yeah. And then I've been a victim of a selfish kind of love. This wonder I realized, oh, that's all we know. Learning to love, could it be real me? Pretending that we're not alone. Oh no, I will look deep in the sky. Somebody's broken heart and one shall drain. They follow the part. That's why I'm starting with me, yeah. I'm starting with the girl in the mirror. I'm asking him to change his way, yeah, yeah. And no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and then make the change. I'm starting with the girl in the mirror, yeah. Take a look at yourself and then make the change.